Hola. Se supone que estoy en directo. Se oye, vale, gracias, Ramón. Bueno. Ay, me hago coger estas sillas. En fin. Hola, Palomido. Hola, Tronqui. Juegos de mesa 221B con Javi y Marta. Hola y gracias por venir al 221B. Aquí estamos para abrir y trastear. Bardwood, no lo sé decir. Bardwood Grove, ¿vale? Que nos ha acabado de, bueno, nos ha llegado esta mañana con su expansión, ¿vale? Juego que publica TCG Factory y nada, como ha llegado, pues digo, pues lo voy a trastear a ver de qué va, ¿vale? Ay, Dios mío, se me ve y se me oye bien, eso espero. Por aquí voy a tocar un momento cosas. Vale, bueno, dadle al like, suscribiros al canal, compartidlo con todo el mundo, que nos viene fenomenal, fenomenal, ya lo sabéis vosotros. Hola, nuevo Nick. Ahí está poniendo Ramón en los enlaces a nuestras formas de seguirnos, de suscribiros a nuestro canal y de haceros mecenas. Quiero sacar los pichurris. Los pichurris es un botón que la Tronqui yo sé que tiene aquí. Es verdad, hay que hacerlo a mano, pero nunca me acuerdo dónde es. Desde general, sí. Pichurris. Botón general, pro general. Sí, pichurri. Ah, mira, aquí están. Joder, qué tía. Lo tiene fácil. Bueno, pues los pichurris, ¿vale? Son los mecenas del 221B que entran en descuentos en Cuarto de Juegos, en Trifer Laser. Tienen sorteos todos los meses. Y este mes, ya lo hemos dicho muchas veces, vamos a sortear el Monsterbania de Zacatruz. Vamos a sortear el Valle de la Eternidad de Maldito Games. Vamos a sortear un par de láminas que nos trajimos de Matsuri. Matsuri Toledo, la feria está del manga y anime. Y el 20% de descuento en Motherfucker en Cuarto de Juegos. ¡Claro que sí! Ahí está ya, sacaos a paseo, a mimir todos. Bueno, pues nada, pues aquí tengo ya todos los achiperres y vamos a ver esto de qué va, que tenía yo aquí un hueco en la vida. He dicho, pues vamos a trastear esto. Voy a poner la cámara de arriba. Vale, entonces toco aquí y toco aquí. Vale, y aquí lo tenemos. Y voy a modificar una cosa ya que estoy. Para estar yo más cómodo, simplemente. Vale, porque si yo me traigo el juego para acá y hago esto para acá, pues yo estaré más cómodo y más contento al mismo tiempo. ¡Claro! Listo. Pues nada, aquí tenemos el Bardwood Grove, no sé cómo les dice, TCG Factory. El espíritu de los cinco reinos. Está basado en los juegos de. O sea, está en el mismo universo que el Mercant's Cove, que ya lo tuvimos aquí en el canal. Ese juego que era completamente asimétrico. Y cada uno tenía una mecánica muy diferente de jugar, que llegaban los barcos a puerto y teníamos que gestionar todos los recursos y toda la gente que llegaba a nuestro puerto. Vale, era un poquito jaleo porque los juegos asimétricos, pues al final lo que ocurre es que cada uno se tiene que leer su propio reglamento y era un poquito raro. Bueno, pues esto está basado en el mismo universo, aunque sé que es asimétrico, pero no sé hasta qué punto se va a complicar tanto la cosa como lo podía pasar en el Mercant's Cove, ¿vale? Y esto es un deck building, no es cooperativo, si no me equivoco. Y nada, vamos a trastearlo, a ver. Lo primero, medir, como siempre. Dice, hola, bello juego de mesa, ¿qué tal la tarde? Yo renegándome con una birra y unas croquetas que no se cumple todos los días. Yo regándome, no renegándome, regándome con una birra y unas croquetas que no se cumple todos los días. Muchos abrazos, guapos saludos, gracias a Marta. Es tu cumple, Sigma. Pues muchas felicidades. Y no se cumple todos los días, o sea que es tu cumple. O sea que si es tu cumple, pues muchas felicidades, tío.
Yes, pues muchas felicidades, que tengas un día estupendo y que esas croquetas te sienten maravillosamente bien. Claro que sí, hijo mío. Claro. Bueno, pues esta obertura de juego va dedicada a ti. Mira, te está mandando Marta las hay cafés, croquetas y cosas. Vamos allá, admito que esto es un molón. Frisidades, dice Ramón. Pues ha subido de nivel. Pues frisidades, frisidades. Vamos allá. Bueno, la caja mide 29 casi medio por 29 casi medio, entiendo. Sí. Tiene un grosor raro porque esto tiene pinta de que está cediendo un poquito más porque debe llevar cartón troquelado o lo que sea. Así cerrado, como está ahora mismo, o sea, cerrado sin abrir, pero cerrado, retractilado y tal, me refiero, son 8 centímetros, aunque imagino que después de sacar todos los componentes y tal y ordenado, será menos, ¿vale? Voy a quitarle el plástico con mi super cúter. Que no lo tenía preparado y lo he puesto aquí y ahora no sé ponerlo. Me cago en su padre. Un mes porque no lo he puesto. Y me he venido yo aquí a directo, tan pichi, sin haber preparado el este. Alora. No soy yo muy fan de utilizar este tipo de cuchillitas aquí. Corta demasiado bien y como se te vaya un poco, la lío. Y como yo la lío, que soy del verbo liar. Listo. Ala por aquí, ala por aquí, ala por aquí. Plástico fuera. Vamos a la parte de atrás, que dice, te damos la bienvenida al reino de los medianos. Wargroove es un Eurogame en el que cada jugador asume el rol de un bardo. Cuchitas alias Escalpelo, efectivamente. En el que cada jugador asume el rol de un bardo de fantasía que trata de labrarse una reputación ambientada en los cinco reinos: Mercant's Cove, Rise to Nobility, Caver Tavern. Los jugadores cruzarán las fronteras recientemente abiertas del legendario ciudad musical de Grove, no sé cómo se dice, en el corazón del reino de los medianos, donde se emplean árboles de madera de bardo para fabricar los mejores instrumentos y donde sus formaciones de cristal cuentan con unas propiedades sonoras únicas. Recorre el camino del bardo. Como bardo controlarás tu propio mecanismo de tempo para crear canciones. Cada turno robarás dos cartas y tomarás la difícil decisión de elegir qué carta añades a tu historia. Y la descarte para obtener beneficios inmediatos y cuál añades a tu canción. Cada bardo es único y comienza con un mazo y un instrumento propios acorde a su estilo, con bardos como la duelista del banjo, el percusionista bebop o la arpista élfica. Los jugadores aprenderán tanto nuevas habilidades de su oficio como la manera de narrar leyendas, dar conciertos y la forma de calmar a las criaturas que invaden la arboleda. Nuevo contenido por descubrir. Esta caja incluye el equivalente a una expansión de contenido extra. Después de cada partida desbloquearás cartas, leyendas, motivos, mecánicas y bardos nuevos que ampliarán y enriquecerán el juego en partidas posteriores. ¿Serás capaz de descubrir todos los secretos de Wargroove? O como leche se diga, pues no lo sabemos. Pues vamos a ver. Bueno, pues a ver, que no lo hemos dicho. 14 años o más, 90 minutos por partida. De 1 a 4 jugadores. ¿Vale? Y el arte, pues sin que me mate especialmente, pues no está mal. Lo que no me gusta es el logotipo del juego, ¿vale? El título, que es que la pila de esta me ha costado leerla un huevo. ¿Vale? Pero bueno, tiene brilli brilli en el título. Y vamos a ver qué tal. La caja es bastante recia. No está mal, no tiene forrito ni nada, va con el cartón aquí al aire, pero no está mal. Un nuevo nick, racha de visualizaciones conseguida. Ha logrado una racha de 60 streams. Si es que no consiga este hombre. Bueno, pues eso, la caja que está. Bueno, a ver. Reglamento. Formato cuadrado. Esto no me mola. Y vienen como dos libros. Hostia,
Un libro para el modo solitario y otro de instrucciones normales. Decidme si se ve con mucho brillo, con poco brillo, sobre todo Ramón, que es el servicio técnico a domicilio. Tenemos un libro bastante grueso. Se ve perfecto. Vale, Ramón, guay. Componentes. Desbloqueo express de los par. No sé hasta qué punto puedo enseñar o no enseñar. En el manual entiendo que puedo enseñar cosas. Dice, desbloqueo express, dos partidas. Juega la primera partida sin incorporar nada del contenido bloqueado. Después de la primera partida, abre las cuatro cajas de estación e incorpora su contenido al juego. Juega la segunda partida con todo el contenido de las cajas de estación. Después de la segunda partida, abre la caja de las musas e incorpora su contenido al juego. Desbloqueo normal, cinco partidas. Raro. Dice, incluye un contenido extra que casi duplicará la cantidad de cartas y componentes del juego. Todo el contenido extra está incluido en cinco cajas pequeñas. Para desbloquear el contenido te recomendamos seguir una de las siguientes rutas de desbloqueo. Vale. Bueno. Curioso. Es un gordete el manual, pero se ve todo maravillosamente bien. Letras muy grandes. Algo de brilli, pero perfecto. Bueno, tú me dices si lo bajo o no. El brilli, bueno, es que... O sea, el brilli... Mientras no se vea quemada la imagen, si hay algo de brillo es por los focos, ahí no puedo hacer mucho más. Puedo poner un poco más así. Se ve muy bien. Me dice yo a mí mismo que Marta a sí misma. Vale. Pues eso, que la letra se ve muy bien. Tiene un tamaño que lo puedo ver desde el otro lado de la habitación casi. Vale, así que... No parece que sea tan bestia como pueda aparentar por el grosor del manual. Vale. El juego, por cierto, está ilustrado por Demico. Hemos visto ya varios juegos de él. Este no es el que más me gusta la ilustración, pero... Por ejemplo, el Endless Winter sí era de Demico, si no recuerdo mal, y molaba más. Bueno, pues este es el manual normal y este es para solitario. Y a mí me da miedo que haya un manual así tan. Sigue las instrucciones de varios jugadores y aplica los siguientes cambios. Espero que no haya muchos cambios. O sea, que todo esto... No sé, me da un poco de pereza cuando hay tanta regla y tanto cambio para el solitario. Pero veremos a ver, ¿vale? No sé jugar todavía, así que me estoy hablando por hablar. Seguramente estoy hablando por hablar. Bueno, pues este es el manual para solitario. Vamos con los cartones troquelados. Cartón troquelado de grosor bien, normal, estándar de la vida. Y tenemos, pues mira, dos diales. O sea, perdón, un dial con dos chismes de estos, dos ruedas. Esto parece que va así. Atrarme cuenquitos. Y cosas bonitas de la vida. Vale. Se destroquela muy bien. Se destroquela, joder. Se destroquela. De momento estas fichas se destroquelan muy guays. Muy guays. A ver, esta más pequeña que tienen como formas. Pues yo creo que con un poquito más de cuidado, porque estas ya se enganchan. Mejor destroquelarlas al revés. Sí, esta es mejor. Así al revés y con cuidado. Cuando tienen ya formas tan intrincadas, suelen engancharse. Estas con notitas musicales que son muy bonitas. De música no tengo ni idea, no sé que esto si es clave de no sé qué nota es. Pero son muy bonitas. Niki, 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 niki.
Esclave de sol. Gracias. Es que no tengo idea de música. Yo en música di, por desgracia para mi cuerpo, historia de la música. No aprendí a tocar un solo instrumento, era historia de la música y debería ser más interesante aprenderse de en qué año nació Chopin que aprender a tocar un instrumento, por lo que sea. Gracioso los sombrericos. Este fuera. Muy gracioso los tokens, muy graciosetes, sí. Hay dos notas. Una es clave de sol y el otro que es. ¿Esto qué es? Para los que sepáis, que me digáis. Corchea. Muchas gracias. Ah, y luego está la que es doble corchea o semicorchea, ¿cómo se llama eso? Es que no tengo ni idea. Creo que no hay más, lo voy a dejar por aquí. Vale, y aquí tenemos pues, una serie de hojitas. Parece que no hay mucho cartón troquelado, eso está bien. Hojitas moradas. Esta se me ha enganchado, ojo, cuidado. Y esto parece que es una especie de monedinchis estándar. Estas otras fichas que no sé de qué son, pero yo las dejo por aquí. Y con esto creo que ya acabo todo el cartón troquelado. Vale, pues todo el cartón troquelado fuera. Allá que va. Vamos a dejar esto por aquí arriba. Y esto que vendrán luego las piezas para montar los dos diales estos. Hola, so, do, si. Sigma, no sé qué, las manda ahí, algo de Wikipedia, Scroll, no sé qué es. Bueno, algo para Sigma. A ver, esto es el tablero. Qué chulo. Voy a tener que hacer sitio, me parece. Hostia, tenemos un tablero hermosote. Voy a echar para atrás cámara, por lo menos para esto de momento. Ahí que no entra, ya está. La parte de atrás mola mucho, es muy chula. Tenemos un tablero rematadito de 6 salas, ahora os digo el tamaño del tablero, pero es grande. Así. Es grande y es muy bonito, os ha dicho, muy colorido. Tiene un tamaño de 78 por 52, ¿vale?
Es un tablero muy chulo, como digo, rematadito. Da gustirri. Apoya bien, no se queda combado. O sea, muy chulo. Muy chulo, muy chulo. Y nada, pues aquí diferentes zonas, pues para poner cartas o lo que sea. Loma de la Moda. No es la Loma del Orto, es la Loma de la Moda. Loma de la Moda, Casa Poetisa, Bardo Rock Café. Vale. Está todo tomado con bastante coña. Muy chulo el este. Sí, donde desarrollan otros juegos de la saga. Sí, lo que estábamos comentando. El Merchant's Cove, lo han dicho antes. Y no me sale el nombre. Merchant's Cove y no sé cuál he dicho antes. El Cavern Tavern, el Rise to Nobility. Ok. Bueno, seguimos abriendo cosas. Voy a acercar otra vez. ¿Qué tenemos aquí? Voy a cogerme la chuleta y así lo voy diciendo bien. Estos serán los tableros de jugador, entiendo. Cuatro tableros de jugador. Son tableros de doble capa. Ok. Aquí también está con huecos. Son los cuatro iguales, parecen. Sí. Mismos colores y todo. Son tableros majos. Por detrás son de color negro. Pero el juego va a ocupar en mesa, como ya estamos acostumbrados a últimamente a todos los juegos que ocupan un huevo en mesa. Ok. Si no me equivoco, llevan algo de imán. Los tableros llevan algo de imán. ¿Me estás contando? Bueno, la verdad es que tienen un peso considerable, pero no sé. Tableros muy recios, muy majos. Las calidades molan. Ahora te digo. Estos son glosario de localizaciones. Y glosario de localizaciones. No es una hojita, o sea, es cartulina, pero tiene cierta rigidez. Está guay. Está guay. Vale, ¿qué tenemos por aquí? A ver, muñequitos. Los cuatro bardos. Los cuatro bardos que veamos aquí, porque luego ya veis que aquí hay cajas. Y luego está la otra caja de la expansión, que veremos a ver. Pero tenemos los meeples con la imagen serigrafiada, o bueno, no sé si es serigrafía como la técnica que es, pero bueno, queda chulo. No me flipan las imágenes. Y son iguales por las dos caras. Pero bueno, ahí está. Bueno, pone cuatro bardos y esto es el quinto bardo, que es lo que decían que había metido otra expansión. Un bardo, efectivamente. Este es el extra. Ok, lo voy a dejar por aquí. Bueno, lo voy a meter en la bolsa. De momento. Estos son ruedas de tiempo. Una de cada color. Hostia, pues sí. Mola. Esto viene imantado. Qué chulo esto. Imán bastante fuerte. Qué chulo. Hostia. Pues además es que es un imán fuerte, o sea, bastante fuerte. Y esto va al tablero personal, dices. Vale, esto va metido aquí y va imantadete. Qué chulo. Mola. Pues mira, esto no lo habíamos visto. O yo por lo menos no lo había visto aplicado a juegos de mesa así de cartón normal y tal. Aplicar imanes. Mola mucho el. Mola. Igual, soy imbécil profundo. Lo sé encima. A mí me. Yo con esto ya tengo divertimento. No necesito más. Ay, qué mola esto. Me gusta a mí lo de los imanes.
Que se inventan ya hasta papilardos. Están inventados entre sí los tableros. Mola. A ver, cositas que... A ver, ah, mira. Los pinchos para esto. Que es la caja de resonancia. Entonces, tengo aquí estos pinchitos. Y quiero colocarlo bien. Entiendo que el rojo con el rojo. Vale. Y también aquí el toque personal de cada uno. De qué parte, el macho o hembra del pincho. Parece que la hembra va abajo. Macho va aquí. Pero este está bastante marcado donde va el macho y donde va la hembra. En otros juegos está un poquito igual y a mí me da el toque. Entonces. Pero no sé. No estoy haciendo bien, que se ha caído. Bueno, pues la estoy liando. Ahora. No sé si no le falta un punto más de apretar o no. Pero queda bastante suelto y esto no me gusta. No sé si hay que apretar más, ahora no me apetece apretar aquí a la bestia. Sí, contra la mesa. Que no lo sé, es que no sé si es que le falta ahí un punto todavía para entrar o... No tiene pinta. No tiene pinta, pero bueno. Si no da más de sí, queda muy suelto. Si da más de sí, pues ya lo pegaré yo con un... martillo, con un vaso, con algo para que quede bien apretado. Vale, bueno, lo dejo ahí aparte. Ojo, viene aquí un lápiz. Vienen gemitas de colores, 75 gemas. Típica gemita de estas que siempre me parecen muy chulas. Ojo, ahí hay un carro. Una ficha de mercado, vale. Viene aquí suelto y salvaje. Lo voy a guardar con los personajes. A ver. De madera también con el... Mola mucho. A mí las estas de madera cuando vienen con la imagen o algo, ya le da otro aspecto más, mucho más chulo. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, la libreta para anotar puntuaciones o lo que sea. Es de dos caras. Y viene con un lápiz. Pues mira, eso está bien. Y tenemos cartas. Tamaño estándar, si no me equivoco. Y tarjetas cuadradas, que no sé si será necesario o no enfundar. De 6,4 por 6,4. Vale, 6,3. No sé si será necesario o no enfundar. Vamos a ver las cartas. Voy a coger el cúter. ¿Esto abre fácil? No parece. Salud, Tronqui.
Ñaca. Vale, tenemos aquí estas cartas que son las cuatro cartas. Están mal las cartas. Ah, mira, con la historia de cada uno por detrás. Los cuatro bardos principales. Ah, es que el otro bardo, el rojo que hemos visto antes, es para solitario. Ángela Marida, vale. O sea, estos son los cuatro bardos para multijugador. Lindsay, Faustina Adela, Jazz Estrofa y Lux Canto Lunar. Ahí lo tienes. Y estos son cartas de, pues de. De habilidad, parece. No, de habilidad no, está, no sé de qué son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Creo que son de criatura. No las identifico. De fan. Ah, son cartas de fan. Vale. El diseño de las cartas me parece muy gracioso. Y las cartas tienen un tacto muy chulo. Molan. Cuando son así un poquito rugosas, la textura es salino, me gustan mucho las cartas, más que cuando son lisas completamente. Estas son cartas de habilidad, creo que son. No, de habilidad no. Ah, estos son de rival, esto es para solitario. Vale, son cartas de rival. Esto es el solitario. Vale. Es Legacy. No sé si es Legacy, simplemente vas descubriendo cosas, pero no sé si... O sea, Legacy hasta cierto punto sí, no te cargas nada ni... Pero vas descubriendo nuevas cosas. No sé si se puede llamar Legacy, no sé si modificas el juego, simplemente vas... No entiendo, o sea, no... Como no he jugado no sé decirte, aquí lo que te dice es que a medida que vas jugando pues vas abriendo cajas, vas añadiendo nuevas cosas. En ese punto es Legacy, lo que no tiene pinta es que vais a romper ni a hacer nada raro con él, pero... Va a ser como desarrollando la historia. Entonces, no sé si se va a modificar el juego como tal o simplemente tendrán nuevas cartas de mercado o cosas así. No lo sé. Sé que añaden nuevos personajes. Sí, va saliendo cositas, pero lo tienes que ir descubriendo. No puedes abrir aquí cajas a lo loco. ¿Vale? Entonces es Legacy, pero no sé hasta qué punto es tan Legacy el uso como lo conocemos. Vamos a abrir este otro paquetico de cartas. Pero vamos, a mí ya con los imanes ya me parece ya una maravilla de. Dos Romantic, efectivamente. Las dos Romantic le tengo que seguir dando, que me gustó mucho. Pero bueno, me da la vida, pero ahí lo tengo. Vale, aquí tenemos unas más cartas. De habilidad, que debe haber 36. Cartas de improvisación, 4 básicas y 12 no básicas. Y estos son las cartas de criatura. No, esto no es para ser criatura. Tintineo, golpeteo, no sé qué es esto entonces. Cartas de fan, cartas de leyenda, cartas de evento. No tengo ni idea. Estas son las de improvisación. Vale. ¿Y estas de qué leche son? Este es un fan, vale. Esto es correcto. Pero esto... De criatura. 15 cartas, 10 pequeñas y 5 segundos. Ah, sí, criaturas. Espérate, hey, hey. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Debe haber otra por ahí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, vale. Y este tío, pues tendrá que dar aquí un mazo de cartas de fan.
Jesús Tagarro López, gracias por suscribirte. Buenas tardes a todos SSSS. Hola Jesús, buenas tardes. Muchas gracias por suscribirte. Si la tronqui anda por ahí, te va a mandar a mí una ración de croquetas y unos churros. Maravillosos, maravillosos. Ahí están. A ver, me faltan los fans. Tiene que ser 16 cartas de fan. Yo creo que tiene que ser esto, ¿no? Esto, fan, fan. Vale, estos son los fans. Vale, ya lo tenemos. Y los personajes. Vale, ya viene lo de las cajas. Entonces, lo de las cajas es lo que a mí me da un poco de miedo abrirla. Porque tenemos esta caja aquí tan bonita. Y cuatro cajas más. Por cierto, esta viene aquí un poquito tocada. La he metido ahí un poquito a chocar. Pues tenemos estas cuatro cajas. Que parece que son las de evento. No lo sé. Cinco cajas desbloqueables. Nada, no he dicho nada que sean eventos. Cinco cajas desbloqueables, ni idea. Y esta caja central de aquí. Y la cuna. Y hasta aquí podemos leer. Ok, a ver, entonces, ¿qué cajas podría yo abrir para una primera partida? Juega la primera partida sin incorporar nada del contenido bloqueado. O sea que jugaremos sin abrir ninguna de las cajas. Vale. Juega la segunda partida con todo el contenido de las cajas de estación. Ah, que son. Ah, vale. Otoño, invierno, verano y primavera. Vale, o sea, la segunda partida. La primera partida que tiene pinta de. De aprendizaje a tope. Se hace un desbloqueo express dos partidas. Una partida sin incorporar nada del contenido bloqueado. Y juega la segunda partida con todo el contenido de las cajas de estación. Después de la segunda partida abre la caja de las musas. Que debe ser esta. Incorpora el contenido al juego. Y luego está el desbloqueo normal. 5 partidas. Quiero un mazo con 8 cartas de evento. Baraja el mazo de evento. Tal, tal, tal. Recomendado, pone. Desbloqueo normal. 5 partidas. Es raro esto. Desbloqueo express. Desbloqueo normal. Vale. A ver, en la primera partida no se va a incorporar. Tampoco creo que sea un super secreto ni nada raro, porque es la primera partida. Es simplemente para hacerte con la mecánica, que es lo que tiene pinta. Pues yo que sé, voy a abrir uno un poco y a ver qué pasa, ¿no? Que no creo que sea nada tampoco un drama ni una super sorpresa. Eso sí, hay que abrirlo con cuidado. Voy a abrir una, ¿vale? Mira, pues viene un bardo. Y más cartas y más cartón troquelado, ¿vale? Un poquito de spoiler, un poquito de. Pero que eso está en la primera partida y hay que abrir esto. O sea que es que tampoco es algo que se tenga que abrir al final. Ni nada ultra demasiado revelador. No voy a abrir más, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea. Lo que no he abierto, me estoy dando cuenta, son las cartas cuadraditas, que no sé dónde las he dejado. Aquí abajo. Vale, que estas cartas cuadraditas son las cartas de leyenda. Cartas de leyenda y 16 cartas de evento, vale. Están las 16 cartas de evento. Ruta fácil, esto no sé qué es. Cartas de leyenda, 5 de nivel 1, 5 de nivel 2 y 5 de nivel 3. Y estas son las de evento.
Pues este es el contenido de la caja básica. Voy a trastear el... Por cierto, no he dicho si tiene buen pinchín o no. Tiene un pinchín bien. Bien, lo que está bien es que es una caja recia. Las cartas enfundadas, que preguntaréis, pues no lo sé. Así a simple vista, desde luego, parece que sí van a entrar. Ok. Por cierto, me llama la atención el inserto, que es bastante... Es de plástico, pero es bastante recio. No es un plástico especialmente blando. Y yo creo que se va a acabar enfundado, por lo menos lo que se ve. Luego ya lo que viene aquí oculto, no tengo ni idea. Ok. Y a ver la expansión esta. Spirits of the Grove. El regreso de la diversidad musical a Barwood Grove ha despertado sus espíritus durmientes. Espíritus repletos de felicidad revolotean por toda la ciudad, deseosos de ofrecer su ayuda a músicos tanto novatos como veteranos. Al comienzo de la partida, cada bardo obtiene el apoyo de tres espíritus poderosos. En determinado momento de la partida, pueden solicitar la ayuda de estos espíritus para obtener potentes efectos de un solo uso. Con la ayuda de los espíritus, empieza una nueva era de la música de Baldur's Grove. Esta expansión incluye además los componentes para incorporar a un quinto jugador, así como dos nuevos bardos y varios eventos nuevos. Vale, así que nada, es una expansión con más componentes para meter más gente y cartas nuevas. No la vi, bueno, lo voy a abrir, pero tampoco voy a deshacer los paquetes ni nada, porque tontería. Cuando se vaya a utilizar, ya lo abro todo. Quieto con la cuchilla, cuidado. Quieto, cuidado la cuchilla. La cajita, que no lo he dicho, son casi 22 centímetros por 29 y medio por 5. Vale. Y no sé si cabrá esto en la caja base, no tengo ni idea. ¿Qué tenemos? Pues más componentes, otro tablero de estos con imán. Y hace clic. Otra hoja de ayuda. Con su fichita de clic. Claro. Pues viene aire a paladas. Los bardos y más cartinchis. Ay, qué gracioso el bicho este. El espíritu del afecto. Y aquí debajo, pues no tiene. A ver, el tamaño de la caja está justificado, aunque venga vacía. Pero claro, es que tienes que meter el tablero de jugador, que es grande, entonces. Vale, al final esto tiene que entrar. Entonces tienes que hacer una caja del tamaño. Otra cosa ya es el grosor, porque solamente con las cartas estas y tal, pues te sobraba por un tubo de altura. Pero bueno, ya será más barato hacer una caja mejor de este tamaño que una más apropiada. Le saldría más cara hacerla y nos cobrarían más. Y tendríamos el drama. Y aquí viene el setup y además te viene, pues mira, para el modo solitario. Si utilizas esta expansión para jugar en solitario, entregarle al rival una gema, lo que sea. Ok, pues nada, esto lo vamos a dejar a un ladito. Ok. Y voy a trastear un poco esta, a ver de qué va. Ya que estoy aquí con todo empantanado. Voy a beber. A ver si me lo voy a guardar la cuchilla. Eso sí.
Listo. Al final quedan unos turnitos. Turnitos no sé, porque para el solitario no lo voy a preparar. O sea, no voy a jugarlo en solitario de momento. De momento no sé si lo jugaremos en el canal o qué haremos con él. Pero por lo menos saber de qué va, un poquito. Entonces, juega la primera partida sin incorporar nada del contenido bloqueado. Fenomenal. Y todo este rollazo de aquí es el desbloqueo normal, 5 partidas. Y desbloqueo, ojo que hay más, desbloqueo gradual, 8 partidas. Sigue las instrucciones de bloqueo normal y aplica los siguientes cambios. Crea el mazo de eventos que atacan, incorpores el contenido, tiki tiki. Algo aquí. Ya, no sé. Bueno, 8 partidas. Incorporar el contenido. El contenido se desbloquea al final de las partidas y esos componentes se deberían guardar con el resto del juego, junto a los componentes del mismo tipo. Eso te permitirá usarlos fácilmente al comienzo de la siguiente ronda. Reiniciar el juego. No recomendamos retirar del juego el contenido de la estación desbloqueado previamente para jugar con jugadores nuevos. Sin embargo, si vas a intercambiar o regalar o vender el juego, ojo, sí que es posible que quieras dejar todo como estaba. Para hacerlo, consulta la lista de componentes de la caja de contenido bloqueado. Ojo, te lo dice aquí, si quieres vender el juego. Ya te... No se corta. Bueno. Preparación inicial e instrucciones de guardado. Estos pasos se deberían seguir antes y después de cada partida. Aquí se explican distintos conceptos que aparecen en el apartado de preparación de la partida, como por ejemplo qué es el mazo inicial, que es una carta básica y una carta no básica, que son las criaturas jefe y las criaturas pequeñas, y que son los niveles de leyenda. Mazos iniciales. Crea un mazo inicial para cada bardo. Cada mazo inicial incluye las siguientes cartas básicas, todas con el mismo icono de instrumento, además de la carta de fan, super fan. Entonces, pues vamos a crear los mazos y los vamos a dejar preparados. Entonces, aquí tenemos los cuatro personajes. ¿Vale? Entonces, vamos a coger una carta de instrumento, que por cierto está los textos en inglés de las cartas, pero bueno. Entiendo que cada uno de estos irá con estas cuatro cartas, ¿vale? Entiendo que esta tía irá con el arpa, porque es una arpista. Arpa. El banjo. Pues con el banjo. Con la banjista. El bombardino, no sé qué lo que es. Y el conjunto de percusión. El bombardino debe ser esto que tienes. No conocía el bombardino. Vale. Vale. Voy a hacer hueco. Tiki 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 y tiki tiki. Me falta tiki tiki. Vale. Una carta de improvisación. No sé cuáles son las iniciales. No tiene que poner arriba improvisación. Jan, Jan, puente, estribillo, estribillo, drop, drop. Vale. ¿Y cuáles son las de improvisación? Propiamente dichas. Y un super fan. Fan, fan, fan de la música. Fan de la música clásica élfica, fan de la saloma, fan de la poesía, fan del reggae enano, fan del country mediano. Aquí están los cuatro super fans. Super fan, super fan, super fan, super fan. Y me faltan las cartas de... De improvisación.
Y directo, y con estos pelos. Buenas tardes. Hola, hijo mío. ¿Y dónde están esas cartas? Ah, qué improvisaciones están aquí metidas. Pero hay tres. Pues que está ordenado todo como el culo, tío. Aquí hay tres. Sueltas y salvajes. Improvisación. Todas con el mismo icono de instrumento. Aquí hay otra, joder. Hay que revisar cada mazo porque viene todo como Dios de entender. Estas zonas de solitario, creo que hemos dicho. Pero voy a revisar todo bien. Entonces entiendo que son estas cuatro de aquí. Ah, y viene abajo el instrumento. Vale. Ya lo entiendo. Ya lo entiendo lo del instrumento. El arpa con el arpa. Un crescendo para esta. Para el tío de la percusión. Un shake. Shake, rattle and roll. Vale. Para la guitarra, pues gritar. Para el bardo. El bardo Lindsey, duelista del banjo. Se rumorea que fue capaz de derrotar a un demonio del sonido en un concurso de violines sin haber tocado jamás el violín. Leo, no todos los medianos pueden bailar, cantar o narrar una buena historia, pero no cabe duda que esta sí puede. Y todo a la vez. Lindsey no se conforma con que sus actuaciones estén abarrotadas ni con narrar fábulas hace tiempo olvidadas. En el fondo de su corazón anhela la competición, retar a otros bardos a duelos musicales. Se rumorea que fue capaz de derrotar a un demonio del sonido en un concurso de violines sin haber tocado jamás un violín, lo rasgueó como si fuera un banjo y dejó en ridículo a la bestia. La debilidad de Lindsey son las criaturas de los cinco reinos y aunque es capaz de humillarte sin pestañear, es incapaz de hacer daño a una mosca. Vale. Y el del bombardino, pues el de improvisación pura y dura. Vale. Listo. ¿Qué más? Seis cartas de habilidad. Y que también vienen con el icono. Vale, colega. Entonces, aquí está el icono. Arpa, 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 arpa. Para la alfa del arpa. El bombardino, 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 bombardino para el bombardino. Tambor, 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 tambor para este. Arpa, 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 arpa. Vale, pues ya están los mazos. Tiene pinta de building cañero, ¿no? No lo sé. Tiene pinta, está gracioso, pero no, como no juego, no sé cómo va exactamente. Es un deck building, es asimétrico, se van desbloqueando cosas, tiene un rollo legacy, pero no sé más. Así que. Pero gracioso, sí, tiene pinta de ser gracioso, desde luego. Vale, pues esto es en los mazos iniciales. Luego las cartas de habilidad, cartas de improvisación y cartas de fan. Separa todas las cartas desbloqueadas de habilidad. Vale, que son estas, que tiene que haber 12 cartas de habilidad. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vale, separa todas las cartas desbloqueadas de habilidad de improvisación, que son estas. Tiene que haber 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Lo que no sé es, porque dice, al menos 12 cartas tiene que haber. Lo que no sé es si vas a jugar con dos jugadores, las cartas iniciales de cada personaje van a los mazos normales de robo. Entiendo que no, pero como dice, al menos 12 cartas, pues si ya están hechos los mazos iniciales, pues al menos no, tiene que haber 12 sí o sí. Bueno, si ahí le metes la expansión, a lo mejor será por eso. No lo sé. Porque estas son las iniciales, iniciales. Luego ya las que metas en la caja. Y tres mazos independientes, incluidas las cartas no básicas de cada tipo. Y, pues, y de fan en, ah, y de fan en tres mazos independientes. Vale. Y de fan en tres mazos independientes. O sea, vale. El mazo de esto, el mazo de esto y el mazo de esto. Estos tres mazos independientes. Dice, incluidas las cartas no básicas de cada tipo. Las cartas no básicas tienen un icono de nota musical en vez de un instrumento y una gema en la esquina superior derecha. Vale, estas son no básicas, por ejemplo. Vale, icono de puntos de victoria, nota musical. Vale. Hola, cuatro piturro. For piturro, cuatro piturro. Cartas de criatura, que son estas. Separa todas las cartas de criatura desbloqueadas en dos mazos independientes. Uno de criaturas jefe y otro de criaturas pequeñas. Las criaturas jefe se pueden identificar de tres maneras. Muestra el icono de criatura jefe, que es este de aquí. Tienen tres gemas en las esquinas y poseen un valor de calma de 7 o más. Debe ser esto. Vale, estas son las de jefe y estas son las de criatura normal. Pues esto por aquí y esto por aquí. Estos son los personajes. Lo dejamos aquí aparte. Mazo de cartas de evento. Separa todas las cartas de evento desbloqueadas en cuatro mazos separados según el reverso. ¿Y qué he hecho yo con las aquí? Vamos a ver. Por cierto, Palomo, en mi cabeza tengo intención de hacerte caso y hacer una mañana de un día que me dé la vida, también esa es una buena. Y hacer una mañana de lectura y trasteo del Zoo Tycoon. A tu salud, por cierto. Vale, estas son las cuatro cartas de eventos. Cuatro mazos de evento. De momento tienen cuatro cartas. Y cartas de leyenda. Y estas cartas no tengo ni idea de qué son. Estas son las cartas de leyenda. Separa todas las cartas de leyenda desbloqueadas en tres mazos separados según el reverso. Cada mazo se considera un nivel. Según el reverso. Juego de tonos. Giragames. Leobulf. Esplendiliada. Trovadisea. Hola, oh, Angarola, chato, me voy a enterar el directo. Nada, si es que he entrado a lo bestia, he entrado. ¿Esto va entonces así? Sí, esto va así, vale. Dos, y estas son de uno. Vale, pues. Pues sí, aquí estoy abriéndola, chiqui. Separando componentes, organizando cosas. No tengo ni idea de estas cartas de qué son, tío.
Pues va de música. O sea, vamos, que mole así el tema de música y un poco coñero puede hacer gracia, creo. Es un euro, es un deck building y poco más. ¿Y estas cartas de qué leches son, tío? Para el solitario. Joder, vale. Vale, o sea que esto. Con esto. Con estas fichas y estas otras, todo esto es del solitario. Que esto le buscaré una bolsita. Lo voy a separar porque me estoy volviendo loco. Y todo esto es el presetup. Entiendo que una vez hecho ya el presetup, ya no tienes que liarla mucho más. O sea, se podrá guardar separado, no lo sé. Pero de momento que los mazos venían todos remezclados, entonces era un poco coñazo. Todo esto es del solitario, así que fuera. Valijos mi 2. Y entender un poquito también cómo funcionan las cartas, porque claro, de los iconos y eso, pues. Ya está. Tablero. Vamos allá. Ojo, tablero. Ojo, cajas. Ojo, tablero. Voy a guardar las cajas de momento que no las vamos a utilizar. Las cartas estas de estación, las cajas, mejor dicho. Mola que tengan un hielo para abrir. Y esto es que no tengo. Lo podía guardar aquí. En la de los. En las fichotas estas, que tampoco hace falta que esté aquí guardado en una bolsa, ¿no? En de momento. Aquí cabría, aunque un poco más justo. ¿Y dónde venían los pinchitos? Sí, el arte es de Mico, aunque no te creas tú que a mí. O sea, hay cosas bonitas, muy colorido, muy tal, pero no te creas tú que a mí que las ilustraciones me terminan de flipar las de este juego. Hay otras de Mico que sí me gustan. Pero este no te creas tú que me termina a mí de súper entusiasmar. De momento lo voy a guardar aquí así. Esta bolsa la podemos. Si me cupieran no cupiesen las cartas en esa bolsa sería un poquito una triunfada, ¿no? Pues sí, es una triunfada. Y ya si cupieran estas, lo petamos. Esto maravilloso. Hala, todo esto es del solitario. A correr. Sí, el uso de los colores es bonito, pero luego los personajes. La imagen de los personajes tampoco te creas tú que me flipa. Hay algunas que son más bonitas, otras que no, pero no tengo esto que me flipa a mí cómo dibujar los personajes. Los colores sí, el color es súper alegre todo y muy colorido y muy guay. Muchas gracias. Currander 1, gracias por suscribirte. Muchas gracias, Currander, por suscribirte. Te vamos a mandar. Tronqui, estás ahí, mándale cosas a Currander 1. Ahí te está mandando churros, te está mandando Alfreda y te está mandando cafés irlandeses. Hola, Jorge Mico. A mí también me gusta mucho el arte de Mico. Pero no eres tú. Tú eres de Mico. El otro es de Mico. Bueno, vamos a abrir el tablerido. Sí, es ilustrador de fantasía. Si no digo que tenga que ser real, pero que hay ilustradores de fantasía que me gustan más. No sé decirte nombres porque tampoco te creas tú que me vuelvo yo muy loco con los nombres. Pero que hay otros juegos de fantasía que me gustan más las ilustraciones. Que no digo que sea feo, pero tampoco me parece la bomba. Para mi gusto personal, ojo. También te digo que en peores plazas hemos toreado.
Es que tiene un poco arte. Que sí, que tiene colorido, pero tiene las caras. Tiene ese arte así un poco feote que no te me termina de produce un poco de repulsa. Me recuerda. Los que tenemos una edad. Es como ver los saurones, tío. Que me daba muchísima grima. Es como, o como los de los dibujinchis del. ¿Cómo se llama este juego? Que no me sale. El Too Many Bones. ¿Es feo? No es feo. Pero las caras dan un poquito de grimilla. Los del Too Many Bones. Pues esto me pasa un poquito igual. Da un poquito de grimilla. No sé por qué. Los diminutos, sí. También sí, no sé. El de. Joder, lo diré. Lo he dicho antes, el de Endless Winter, también el de Mico, me gusta un poco más que este, aunque es del mismo rollo, vaya. Bueno, el tablero desplegado. Voy a echar para atrás cámara. Para que se vea todo. Vale, aquí lo tenemos todo desplegado. Sí, el Endless Winter es más serio, tío. Pero ya digo, no es por un rollo más serio o menos serio, sino el tipo de dibujo que es. Porque que sea más infantil o menos serio no quiere decir que sea, tenga que ser más feo en ese sentido. Entonces, estas narices coloradas por encima del color de la cara, eso es un detalle, eso es que a mí me da un poquito de grima, no sé por qué. En fin. Sigue estos pasos en orden. Vamos con la partida. 1. Coloca el tablero en el centro de la mesa. No está en el centro de la mesa porque si lo pongo en el centro de la mesa, pues no, no cabe. Porque tengo todo. Pero está a un lado. Así que más o menos vamos bien. Coloca el número indicado de fichas de gema verdes en las reservas de gemas de tablero. 5 por jugador en la reserva 1. A ver, imaginemos que yo estoy preparando esto para jugarlo con la Tronqui. Pues voy a coger las gemas. Pero hay algo para usar el personaje de este juego en el Merchant's Cove, ¿no? ¿O me equivoco? No tengo ni idea. Coloca el número indicado de 5 por jugador en la reserva 1. La reserva 1. Es una reserva que es muy bonita, muy bonita. ¿Y quién hace? Ah, reserva. Vale, joder, vale. Reserva 1. Correcto. Cinco por jugador y 7 en la reserva 2. Pues 1, 2 por jugador. 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 14. Teniendo 2 en la reserva 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Coloca la caja de resonancia. La caja de resonancia es esto que. No sé si esto se puede apretar más o no, tío. Con mis deditos y mi fuerza sobrehumana, de luego no puedo. Y hace un poco el burro. No parece que haga claca y no le quiero forzar más. Pero. Que queden tan bailongos no me mola. Coloca la caja de resonancia y todas las piedras al alcance. Y todas las piedras de alcance y de sonido las monedas y el resto del juego cerca del tablero. O sea, cerca del tablero es donde puedas. De la vida. Vale. Nos pide tener. El Dead Eye sí fue un drama para montar las rueditas. Uf, no me acuerdo, pero fijo. Fijo. Y en los. Joder, en los matches. Quedan muy guay porque quedan muy prietas, pero tienes que ponerle encima un yunque para que termine de hacer clack. ¿Vale? Porque, joder,
Y este es que no lo quiero forzar porque no lo sé si tiene que hacer clack o no tiene que hacer clack. Así que lo dejo ahí. Coja caja de resonancia. Todas las piedras de alcance y de sonido. Piedras de alcance y de sonido. 16 fichas. Las moradas son las de... Joder, están aquí. Las de sonido y las rojas son las de alcance. Vale. Lo dejo por ahí. Este juego ocupa en mesa la vida. El mazo del Modern Art. Pues es... Molaba un puñal el mazo del Modern Art, tío. Solamente por la chorrada del mazo. Y el cacharro para darle, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el cacharro donde se da con el mazo? Los juzgados, o sea, el típico mazo de cloaca. ¿Dónde se da el cacharro? ¿Cómo se llama? Piedras de sonido, piedras de alcance. Monedas. El plástico este no tengo en la mesa, queda asco. Vale, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí. Vale. Baraja todas las cartas de fan desbloqueadas. Vale, las cartas de fan desbloqueadas son estas. Las barajamos. Para crear un mazo y coloca 12 cartas de ese mazo boca arriba donde está el barullo. El barullo es el número 4. El barullo, aquí. El barullo, vale. Baraja todas las cartas de fan desbloqueadas. Para crear un mazo y coloca las 12 cartas de ese mazo boca arriba donde está el barullo. Devuelve las cartas sin usar a la caja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pues va, cuando desbloqueemos el resto de cartas, pues solo habrá que poner 12. Vale. Baraja las cartas de improvisación, que esas son las azules. Y crea dos mazos con 6 cartas cada uno. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. El resto irían a la caja. Y esas se colocan... colocan los mazos boca arriba en los espacios correspondientes. Joder, ¿y cuáles son los mazos correspondientes? Aquí. Son los mazos con, en la zona correspondiente porque... porque... lo pone en el esquema, no porque diga nada en el tablero. Baraja las cartas de habilidad. No básicas. Lo mismo. Dos mazos, seis cartas cada uno en los espacios correspondientes. Pues vale. Boca arriba también. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Los famosos. Ahí, Jiménez, moneda, piedra verde. No sé qué es moneda, piedra verde. Aquí. No sé qué dices, moneda, piedra verde esto. Pero que no lo son correspondientes porque, porque te lo dice aquí. Pero no porque ponga nada en el tablero. O no identifico yo nada en el tablero que diga que eso vaya aquí. Vale. Baraja las cartas de leyenda. Vale, las de leyenda eran... Ah, las de... Vale. Las de niveles. Queda tres pilas. 1, 2, 3. Coloca encima del tablero 5 cartas. Buah, hostia, vale. Sabía que aquí... Uno cabe. Bueno, lo pongo aquí a un lado. Porque...
Oye, juegos que ocupan un carajo. Es que luego esto irá por aquí arriba, tiene pinta. Tenía que ir aquí arriba. ¿Os acordáis cuando desplegar un juego no suponía tener que hacer obra en casa? Baraja las cartas de leyenda y crea tres pilas. Coloca encima del tablero cinco cartas de leyenda de cada pila boca abajo. Coloca encima del tablero cinco cartas de leyenda de cada pila boca abajo. Da la vuelta a la primera carta de leyenda de cada pila y colócala a un lado de esa pila. O sea, que te diría, bueno, ir a una aquí y uno está al lado, ¿vale? Pues lo voy a poner aquí arriba. De hecho, creo que me falta una de... Se me queda por ahí enganchada en algún sitio. Me falta una de... De nivel 1. Voy a andar por ahí. Vale. Coloca la ficha de mercado. La ficha de mercado es una ficha que es muy bonita, muy bonita. Creo que la he guardado aquí. Exactamente. En el 8. En el puesto de mercado más a la izquierda, indicador del tablero. Vale, o sea que va aquí. Baraja las fichas de motivo y coloca 6 en los espacios de motivo. Las fichas de motivo son... Estas. Bajaríamos y las pondríamos. Comprueba que los espacios, los iconos de gema verde estén boca abajo. ¿Vale? ¿Y dónde va esto? Aquí arriba. Si se han desbloqueado menos de 6 fichas de motivo, coloca todas las fichas desbloqueadas en el indicador. Devuelve las fichas de motivo sobrantes a la caja. Vale, sería por aquí así. Y no sé si hay dos por ahí que no he visto o faltan ahora mismo. No, de base solo vienen cuatro. Vale. Elige dos eventos para la partida y colócalos en los espacios correspondientes de acto 1 y acto 2. Para seleccionar los eventos, elige dos eventos que aparezcan al mismo mazo de estación. Joder. A ver, elige dos eventos para la partida y colócalos en los espacios correspondientes de acto 1 y acto 2. O sea, aquí y aquí. Para seleccionar estos eventos, elige dos eventos que pertenezcan al mismo mazo de estación. Pues, otoño. Hola, Tronky. O toma un evento del mazo de estación y el evento 2 de la estación inmediatamente posterior al evento 1. En... No lo entiendo, no lo entiendo. O toma el evento 1 de un mazo de estación. Vienen numerados. El evento 1. Toma el evento 1 de un mazo de estación y el evento 2 de la estación inmediatamente posterior al evento 1. Cojones. Primavera, verano, otoño, invierno. Vale. Empezando por el invierno, en la parte inferior del mazo. Vale, que van colocados así.
Vale, pero eso es en el desbloqueo normal. Así que entiendo que cojo dos del mismo polvo de otoño. Vale, pero nos dicen. Sí, o sea, sí, para primavera, verano, otoño, invierno. Estoy con el desbloqueo express, con el desbloqueo normal. Es que esto es un jarre también que te mueres. Sí, tienes que formar el mazo de eventos siguiendo el orden primavera, verano, otoño, invierno, pero para el express no te dice nada. Entonces, si elijo la opción de elige dos eventos que pertenezcan al mismo mazo de estación, no te dicen que sea de uno en concreto, te dicen que sea dos del mismo mazo, puede ser otoño. O toma un evento de un mazo de estación y el evento 2 de la estación inmediatamente posterior. Ahí sí es cuando colocas los mazos de evento siguiendo la preparación normal, pero como usted tiene una preparación express, pues yo qué sé, esto es un poco. No me gusta. Crea 5 pilas de criaturas siguiendo estos pasos en orden. Separa todas las cartas de criatura. Criatura, criatura, criatura. Que tengan valor de calma igual a 7 o superior en la esquina y los jefes. Vale, si son las de calma 7 son los jefes. Separa todas las cartas de criatura que tengan el valor. Vale. Baraja todas las cartas de criatura que no sean jefe. Y coloca una boca abajo en cada una de las 5 pilas de cartas de criatura. Eso es en el 11. Y van aquí. Y colocan dos boca abajo en cada una de las 5 localizaciones indicadas. ¿Qué es? Aquí, dos boca abajo, dos boca abajo. Y me falta una. Ah, esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí. Vale. Dos boca abajo en cada una de las 5 localizaciones. Barajas de jefe. Y coloco un nuevo boca abajo en cada una de las 5 pilas de. Vale, pues taca. Traca, traca, traca y traca. Dale la vuelta a las 5 pilas de cartas de criatura de manera que queden boca arriba y solo se vea la primera carta. Vale. Esto lo sufres el primer día, luego ya, pues ya sepas cómo es la colocación, pues va más rápido, pero así de primeras. En partida, estamos. En partida de uno o dos jugadores, retira la primera criatura de la pila que esté justo debajo de cada reserva de puntos de victoria. En partidas de uno o dos jugadores, retira la primera criatura de la pila que está justo debajo de cada reserva de puntos. Vale. Y devuelve a la caja. De aquí y de aquí. Porque vamos a jugar dos. Y seguimos con las hostias. Es que. No cabe tu mesa y no cabe en pantalla. A la mierda. Entonces, cada jugador toma un tablero de jugador y colócalo delante de ti. Elige un color. Tenemos rojo, azul, amarillo, verde, entiendo, ¿no? Rojo. Azul, amarillo y verde. Yo voy a coger el rojo para hacer la preparación y luego ya veremos a ver. Es que esto es graciosísimo, tío. Toma el tablero 1. Elige un color. Los pasos 2 y 7 deben ser realizarse los componentes del color elegido. Coloca una rueda de tiempo en el lado izquierdo de tu tablero de juego, de manera que el marcador esté en el cuadrante superior derecho. Vale. Listo. Coloca dos fichas de runa una encima de la otra.
acá y mira acá. Estos son las de runa. Voy a descojonar todo lo de debajo, pero es que es lo que hay. Las de runa son estas, no sé. Coloca dos fichas de runa una encima de la otra en cada espacio de planificación de los cuatro cuadrantes alrededor de la rueda de tiempo. Vale. Una aquí. Entiendo que la de tu runa, claro. Una aquí. Una aquí. Y otra aquí. Ah, dos fichas de runa, una encima de la otra, perdón. Y me falta una. Esta. Vale. Coloca tu ficha de canción. Coloca tu ficha de canción en el icono de la estantería que está justo encima de la rueda de tiempo. Vale. Coloca tu ficha de volumen. Joder, ¿el volumen dónde está? El 5. Vale. Tu ficha de volumen. Ficha de volumen la ponemos en el 0. Coloca tu ficha, una ficha emblema en los 7 espacios correspondientes. El emblema. El número 6, no encuentro el 6. Aquí. Vale. Y esto va a estar aquí así. Vale. Janer, Janer. Madre mía, qué setup tiene este juego, también te digo. Janes. Coloca una ficha de barco. Bueno, me parece un sombrero, es un barco. Me parece un sombrero, tío. Coloca tu ficha de barco en el espacio de más a la izquierda del dios de las leyendas del tablero. Aquí. Vale, toma un mazo, tu mazo inicial. Tronqui será la gebiorra, la de la guitarra. Yo voy a ser el baterita. Yo voy a ser el baterita. El más feo de todos, o la del arpa. Es que el arpa es un poco sosa, ¿no? Faustina es un prodigio como ninguna otra. Como parte de su acto final, como voz principal de la ópera pentanacional, hace añicos un enorme dragón de cristal tan solo con su voz. Las entradas se agotan con 2 años de antelación. Cuando no está agotando las entradas de sus actuaciones y destrozando dragones de cristal, prefiere volver a sus raíces. Se despoja de sus vestimentas estrafalarias, olvida su comportamiento extravagante y regresa a sus orígenes en Barbutgrove. La ópera de Plantabardo no se parece a ninguna otra del mundo conocido, pero en su corazón nada supera a una emotiva lounge session en la mina pija en un día de lluvia. Le pega mucho a la Tronqui este personaje. Es que es pija y le gusta la ópera. Así que te vas a quedar con esta. Por lo menos en la preparación de hoy. Y yo me voy a coger entonces a la otra, a Lindsay, la duelista de banjo. Vale, pues me cojo mis cartas.
y colócalo cerca del tablero del jugador. Pues muy bien. Toma una carta de bardo correspondiente al icono de instrumento. Toma la carta de bardo correspondiente al icono de instrumento de tus cartas iniciales. Y coloca la boca arriba en el espacio correspondiente al tablero del jugador. Que es... aquí. Fenomenal. Retira la carta superfan de tu mazo inicial. Y coloca la boca arriba en tu pila de descarte. Hostia, la pila de descarte va aquí arriba. Buah, esto va a jugar un quintal. Buah, esto sería aquí arriba. Vale, pila de descarte arriba. Ahí va la pila de descarte. Esto ocupa un huevo, tío. Esto ocupa la vida entera. Vale. Retira la carta de instrumento de tu mazo inicial. El banjo de doble mástil. Y coloca la boca arriba a la derecha de tu tablero de jugador. O sea, iría aquí. Lo otro iría aquí. Roba dos cartas de tu mazo. Si robas una carta de improvisación, colócala de inmediato a la derecha de tu carta. O sea, robaría esta. Si la pondría aquí. Y esta ahí. No, si no, abajo. Vale, bueno, lo voy a dejar aquí aparte. Bueno, necesitamos aquí un portaaviones para jugar a esto. Así que vais a necesitar bastante espacio. Las cartas van a ir poniendo al lado derecho, sí. O sea, es que esto ocupa un huevo, tío. Pero es que ocupa un huevo y se pueden jugar hasta 5, o sea... Es que ocupa un huevo. El jugador que pueda mantener una nota durante más tiempo será el jugador inicial. Joder. Ocupa un huevo, tío. Es una pasada. Lo hablamos el otro día con el Robinson Crusoe. Que es el Robinson Crusoe. A día de hoy no ocupa. Vamos. No ocupa nada. Comparado con. Madre mía. Qué perezona. Nada, chiquis, si jugamos esto en directo, la cámara hay que hacer obra. Madre mía. Concepto del juego. El propósito de esta página es didáctico. No contiene ninguna regla, sino que sirve para explicar rápidamente conceptos importantes que ayudarán a los jugadores a contextualizar y entender las reglas. Bueno, pues bien. Que es lo que voy a leer a día de hoy, porque ya me he tirado 2 horas para preparar esto. Así que tampoco me voy a... a leerme todas las reglas. Pero si me cuentan ya un poquito de qué va, pues vamos bien. Ambientación. Los jugadores asumen el rol de bardos que intentan labrarse el nombre en la ciudad musical de Barwood Grove. A medida que tu bardo se mueva por la ciudad, crearás canciones que además complejas que te permitirán obtener nuevas cartas, recursos y puntos de victoria. Objetivo. Las partidas de Barwood Grove se desarrollan en una serie de turnos. Cuando se hayan agotado todas las gemas verdes, ¿vale? De puntos de victoria, o sea, pues estos son puntos de victoria. Esto me recuerda un poquito al ¿cómo se llama? Al Ascension, o sea, que grabáis la reserva de gemas y se iban cogiendo gemas hasta que se acabara. Y yo no sé si el Merchant's Cove funcionaba también del mismo rollo, o sea, había unas gemas y se robaban gemas de esa reserva, pero no me acuerdo mucho. Vale. El jugador con más puntos de victoria, después de calcular la puntuación final, será el ganador. Los puntos de victoria verdes representan las fichas básicas de puntos de victoria. Se obtienen sobre todo cantando en localizaciones de actuación, narrándole llenas de recompensas por criaturas calmadas de fichas de motivo, consiguiendo emblemas de los jugadores en varios eventos. Vale. Los puntos de victoria azules, como por ejemplo estos de aquí, son puntos de victoria impresos. Se obtienen retirando emblemas de tu indicador de emblemas. Retirando emblema de tu indicador de emblema. Yo retiro un emblema, tú retiras un emblema y todos retiramos un emblema. Vale. Durante la partida, vale. Al cumplir los requisitos de la leyenda narrada, se están impresos en la esquina superior derecha cada carta que se añade al mazo durante la partida. Vale. Pues todas estas cartas que las vamos a ir añadiendo a nuestros mazos, pues tienen.
jugarlo en directo, porfi, que queremos verlo y no lo he enseñado a nadie todavía. Pues bueno, pues, si nos cuadra, pues guay, pues no tengo ningún problema. Oye, en peticiones del oyente. Oye, en peticiones del oyente. Son pichurris, vale. En peticiones de pichurri que lo juguemos en directo. Vale, pues si nos da la vida para jugarlo el viernes y bien no es difícil y tal, pues lo jugamos el viernes, ¿vale? Si nos da la cámara, porque lo mismo tenemos que comprar una cámara de un IMAX. Una cámara IMAX para poder enseñar todo esto. Vale, pues el objetivo es conseguir los puntos de victoria. Se va a acabar la partida cuando se acabe esto. Y conseguimos los puntos por las gemas azules impresas en las cartas que vayamos añadiendo al mazo y cogiendo los emblemas. Vale. Desarrollo de la partida. Sí, ya te digo, Sergio, que a ver, yo creo que no va a haber problema llegar al viernes, pero como estamos de trabajo como estamos, ¿sabes? Pues que si vemos que no llegamos, pues sacamos un Pandemic, yo que sé, algo que conozcamos. Pero si llegamos, que yo creo que sí, tampoco tiene que ser esto tan difícil. Voy a tardar más en montar la partida y colocar cámaras que en aprender a jugar, creo yo. Bueno, cada bardo tiene una zona de composición que se extiende desde su tablero de jugador. Empieza con una carta de instrumento y puede incluir un número indeterminado de cartas de improvisación y de habilidad. Cada turno tendrás dos cartas de habilidad en tu mano y deberás decir cuál añadir a tu zona de composición. ¿Cuál es la zona de composición? Me interesa saberlo. Cada bardo tiene una zona de composición que se extiende desde su tablero de jugador, que entiendo que será todo esto de aquí, la composición, la canción. Entiendo que es eso. Cada turno tendrás dos cartas de habilidad en tu mano. Deberás decir cuál añadir a tu zona de composición. Porque esto es de improvisación. Vale, esto es de improvisación. Pila de descarte, improvisación y composición. Lo llaman composición, pero es canción. La derecha, sí. Vale. Vale. Pues es que lo llaman aquí composición y esto es canción. Debes decir cuál añadir a tu zona de composición. Y descartar la otra para obtener tempo y volumen. Vale, y descartes van aquí arriba. Vale. Tu carta descartada hará que tu rueda de tempo, que la rueda de tempo es esto, la ruedinchi, o gracioso. Joder, esto lo pueden poner en más juegos, tío. A mí esto me parece la bomba. Invento el imán, oye. Tu carta descartada hará que tu rueda de tempo gire. Cuando tu rueda de tempo gire, da una vuelta entera por lo general. Después de varios turnos, podrás cantar una canción. Vale. Las localizaciones y las acciones sin coste únicamente se pueden activar durante una canción. Las que tengan localizaciones y acciones. Sin coste únicamente se pueden activar durante una canción. Lo del pececinchi este, podrás gastar los recursos situados a la izquierda de esta flecha para obtener los beneficios de la derecha. Vale. A ver, vamos a coger las cartas. Vale, aquí está. Para gastar. Vale. Las letras se utilizan en las localizaciones de actuación para narrar leyendas. Vale. Por ejemplo, la chabola de barro, parece que tiene aquí el icono de letra. El volumen sirve sobre todo para activar las localizaciones y activar efectos hechos de las cartas de habilidad. Las monedas sirven para comprar nuevas cartas de habilidad y de improvisación. Y las me parece que eran hojas, son gemas. Conceden varios efectos cuando los gastas. Las piedras de sonido se pueden gastar como melodía o letra. Las piedras de alcance, vale, que son las que hemos visto antes. Parecían hojas, tío. Son piedras. Se pueden gastar como melodía o letra. Las piedras de alcance te permiten interactuar a distancia con criaturas y tus bardos. Anatomía de las cartas. Vale, entonces tenemos
Beneficios de canción. Coste de volumen para obtener una canción extra. Beneficios de la canción extra. Vale, o sea que yo hago un punteo veloz. Me da un beneficio muy bonito, muy bonito. Que son monedas. Me da una moneda. Entiendo que es una monedinchi. Y si pago el coste de volumen, pues me da letra para cantar. Muy bien. Y si lo descarto, es lo de abajo. Vale. Entiendo. Esto no es súper fácil. ¿Qué más? Las cartas de criaturidas y cosas de estas. El valor de calma, que en este caso es 4. Descuento de valor de calma, que es menos 1. Valor de ayuda. Colocar emblema. Beneficios inmediatos. Vale, los instrumentos. Carta de instrumento. Beneficios permanentes de la canción. Vale. Las cartas de fan son beneficios al descartar. Y la carta de improvisación, pues beneficios de canción también. Ah, estos son permanentes. Puedes escrachar la puerta del imán. Wiki, 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 wiki. A mí esto me parece un puntazo. Esto es a partir de ahora, todos los juegos con imanes, tío. Ni dobles capas, ni nada. Imanes. Eso sí que no se va a mover in your life. O sea, imanes potentes de narices. A ver, estructura del turno. Los turnos se juegan en el sentido de las agujas del reloj. Empezando por el jugador inicial, el turno de un jugador se divide en tres fases que se deben jugar en orden. Fase de composición, fase de canto y fase de descanso. En la fase de composición, el jugador decide cómo jugar las cartas de habilidad de su mano. El jugador decide cómo jugar las cartas de habilidad. En la fase de canto, el jugador activa su canción para gastar recursos y visitar diversas localizaciones del tablero. En la fase de descanso, robará nuevas cartas de su mazo. Composición. Añade una carta de habilidad a tu canción y descarta una carta de habilidad para lo siguiente, para obtener los puntos de volumen, para ajustar la rueda de tempo y tener la posibilidad de obtener los beneficios. Es decir, que yo tendré dos cartas de estas en my mind, lo que es la mano. Una la juego en la canción y la otra la descarto. Vale. Los beneficios de la canción, pues serán los beneficios de la canción y si la descarto, aumentar el volumen y tal, el tempo y la vida. Hasta ahí correcto. Mueve tu bardo y o tu barco según la posición de la rueda de tempo. Vale, porque estoy viendo que aquí me voy a acercar y así lo vemos todos. Parece ser. Esto se cae, ¿ves? Se hubieran puesto imanes aquí también. Me voy a intentar acercar aquí. Aquí, según la posición, pues debe ser que esto nos da movimiento sexy. Cuando esto se quite, pues nos dará movimiento extra, parece ser. Intuyo por lo que la experiencia de la vida. ¿Vale? Entonces el movimiento que nos dé, según este esto, colocado de una manera u de otra. Y acá. Vale. Mueve tu. Vale, porque habrá que poner aquí nuestro coleguita y se irá moviendo por las diferentes localizaciones. Canto. Durante tu canción puedes hacer lo siguiente: activar localizaciones adyacentes. Vale, de donde estemos nosotros. Vale. ¿Qué dices? Si botas igual movimiento de pasaje de barco, efectivamente. El barco está ahí con sus cosillas de barco. Entonces, durante tu canción, puedes hacer lo siguiente: activar localizaciones adyacentes, retar a los bardos rivales para quitarle sus emblemas, gastar los emblemas que le has quitado a tus oponentes para obtener beneficios e interactuar con determinados eventos. Bueno.
y descanso. Roba cartas de tu mazo hasta tener dos cartas de habilidad. Al robar, descarta las cartas de fan y elige uno de los dos beneficios disponibles. O sea que las cartas de fan se van sí o sí en el descanso. Coloca las cartas de improvisación en tu canción, coloca las cartas de criatura en tu zona de alardeo. Joder, la zona de alardeo. ¿Cuál es la zona de alardeo? ¿La de arriba? No, la de abajo. ¿La de arriba o la de abajo? Coloca las criaturas en tu zona de alardeo. Y la de descarga. Ah, alardeo. Vale, aquí arriba. Ángela María. Y aquí ya te cuentan la fase de composición. Vale, ajustar la rueda de tempo, ficha de canción. Vale, o sea, jugar las cartas, obtener los beneficios y hacer tus combitos y tus cosas. Parece sencillo. Movimiento. El movimiento, después de obtener todos los beneficios, puedes descartar una carta, puedes gastar cada punto para realizar cualquier de estas dos acciones. Mover al bardo. Mueve tu ficha de bardo en una región adyacente en vertical o en horizontal. Vale, sí, además los caminos están marcados ortogonalmente. Los jugadores solo pueden mover su bardo en la fase de composición. Todos los puntos de movimiento que obtengan en una fase que no sea de composición deben usarlos para mover el barco. Vale, o sea, todo lo que dé movimiento fuera de la fase de composición, que es la primera fase, que es cuando jugamos las cartas y movemos la ready ready. Vale, todo lo que ganemos fuera de ahí van sí o sí al barco. Para mover el barco, mueve tu ficha de barco un espacio hacia la derecha en el río de las leyendas. No puedes mover el barco si ya se encuentra en el espacio de más a la derecha. Vale. Puede haber un número ilimitado de barcos en el mismo espacio y no interfieren de ninguna manera con el movimiento de los demás barcos. Vale. Fase de canto. Si tu ficha está todavía en el tablero de juego, sáltate esta fase y pasa directamente a la fase de canto. Si tu ficha de canción está en el instrumento, juega una fase de canto. No sé cómo va, vale. Te lleva los beneficios de las cartas que has ido acumulando aquí. Vale. En tu turno de fase de canto puedes activar las localizaciones que se encuentren en el perímetro de la región donde se encuentre tu barco. Vale. Tipo de localizaciones, tiki 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 tiki, localizaciones de criatura. Bueno, no parece difícil, ¿no? Esto ya me lo haré tranquilamente. Y si llegamos al viernes, pues mira, lo mismo lo sacamos por petición de Pichucres. Vale. Eventos. En todas las partidas habrá dos eventos al comienzo de la partida, mientras queden gemas verdes en la reserva de puntos de victoria 1. Primer evento se considera activo. Cuando se agoten las gemas de puntos de victoria 1, vale, o sea que estos eventos están activos. Mientras queden fichas aquí será este, y cuando empecemos a coger de aquí será este. Ok. Final de partida, canto del Ciste. Al final de la partida se desencadena cuando algún jugador toma la última gema de la reserva de puntos de victoria. Ese jugador obtiene dos gemas extra de la reserva general como recompensa por desencadenar al final de la partida. A continuación, cada jugador, excepto el que ha desencadenado al final de partida, jugará un último turno de canto de cisne. En el turno de canto de cisne debes jugar una fase de canto aunque la rueda de tempo no supere la ficha de canción. Se puntúa por las gemas que tengas verdes, por las azules de tus cartas, del nivel de los emblemas. Y cada carta de leyenda con una ficha de runa de cualquier jugador sobre ella. Vale, pues no parece muy... Bueno, la explicación en inglés no parece muy complejo, pero sí tiene muchas cositas. Vimos la explicación en inglés, vale. No tiene pinta de ser un juego complejo. Lo que pasa es que, joder, tiene un manual de 24 páginas y parece que te vas a zampar aquí lo más grande, pero tiene una letra muy, muy hermosota, con muchos ejemplos y mucha imagen, y no es para tanto. Vale. Y la letra muy gorda, o sea que no parece un juego especialmente... Otra cosa luego jugarlo que tenga su miga o no tenga su miga, pero de reglas
No parece especialmente difícil. ¿Vale? Pues nada, pues lo trastearemos y como digo, si nos da tiempo para este viernes y tal, nos cuadra y todo el rollo, pues le echamos una partida. ¿Vale, majos? Pues nada, me piro que son las 9 y el mundo se va a cenar, aunque todavía haya luz en la calle. Que esto de que sean las 9 de la noche y que haya luz, que parezcan las 7 y media de la tarde, a mí no me cuadra la vida. Pero bueno, es lo que hay, lo que toca vivir en las épocas de primavera-verano. Pues nada, majos, que me piro, vampiro, que le deis al like, que os suscribáis al canal y compartáis con todo el mundo, que nos viene fenomenal, fenomenal, porque ya sabéis, los sorteos, los descuentos y además los pichurris tienen una bonificación especial en su vida, que oye, me apetece que juegues este juego, pues venga, y lo jugamos, como ya pasó con el Robinson la semana pasada a petición de Ase. Así que nada, este viernes, si no nos cuadra y nos da la vida, nos echamos una partida a este, a ver de qué va. Nada más, majos, muchas gracias por vernos. Adiós.